película que yo quiero mucho. Es una película que significó varios retos, no solo el reto económico. ¿Cómo hacer una película que hablara del presente perfectamente, que el público entendiera que estábamos hablando del presente, sin embargo, una historia que ocurría en el pasado? Y yo creo que el público entendió muy bien esta suerte de metáfora, que es un hombre de éxito. Directriz que hizo que yo me enfrentara a este proyecto era una honda preocupación en relación al ascenso casi irrefrenable, ¿no?, de un oportunismo en el país que estaba generado por la bonanza, las vacas gordas de aquel momento, de el segundo quinquenio de los años 80, fue un momento de cierto esplendor. Yo dije, bueno, vamos a hablar de esto. Y para evitar los escollos de la censura, para que nadie, ninguna institución, pues tú sabes que ha ocurrido que has hecho una película en que un médico comete tal error o que una enfermera, y entonces Salud Pública pues protestaba, o si no el Ministerio tal de Relaciones Exteriores o el Ministerio del Azúcar, porque tú, no podía ocurrir que en la plantilla de esas instituciones pues hubiera personas que hicieran actos execrables. En fin, toda esa tontería de los ecos de cierto stalinismo cultural que desgraciadamente llegan hasta hoy día. A pesar de todo lo que hemos sufrido, parece que no acabamos de aprender la lección. A pesar de tanta tragedia que se pudo haber evitado, tanta tragedia inútil, seguimos insistiendo en no pasar las películas cubanas de los 90 por la televisión y menos las del 2000, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso parte de un criterio de extraño, obstinado, de pensar que el público, que es algo tan vago, inconexo, etcétera, está desprovisto de ideología, de mecanismos de defensa, que es el paradigma de la indefensión. El público es tonto, el público es acéfalo, el público se rinde ante los proyectos del enemigo, el público claudica y toda esa parafernalia, que de cierta forma también se convierte en un estímulo para el creador, porque entonces es cierto que es un molino de viento, porque realmente podría ser absolutamente suprimible, en tanto es parte de la imaginación o de la paranoia del Quijote, ¿no? Pero bueno, si está ahí, pues resulta hasta divertido, puede resultar hasta hermenéuticamente divertido decodificar todo ese armazón de tonterías que en definitiva. Y este tipo de personajes proliferó mucho en ese quinquenio. Yo diría que en toda esa década. Yo estaba harto ya. Y dije, bueno, vamos a hacer una película que hable de esto. Vamos a ubicarla, a insertarla dentro del panorama del antecedente histórico. Porque desde luego el oportunismo de los 80, pues no sale de la nada. Tiene que haber largas tradiciones en el país para que aflore con tal soltura escénica. Y dije, bueno, vamos a comenzar la película en la década del 30, época muy dramática, fin del Machadato, lucha contra Machado, fin del Machadato, una nueva etapa democrática, más bien en bambalinas, porque realmente
Después, en los años 50, época igualmente paroxística desde el punto de vista de dónde nos ubicamos, quiénes somos, por qué optamos, contribuí con Juan Iglesias y Nelson Rodríguez, construimos la saga de la familia Argüelles, donde un triángulo, la madre, los dos hijos, devenían como una especie de panteón donde nosotros hacíamos toda la carga dramatúrgica y donde establecíamos diferentes puntos de vista alrededor del compromiso con la sociedad en caso de que existiese. Entre los dos hermanos Argüelles se creaba un abismo de incomprensiones, de diferentes militancias, diferentes actitudes ante la vida, y la madre en el centro como un punto neutro, un poco como la nación que es capaz de albergar al mismo tiempo las bondades y las excrescencias sociales, pero bueno, en su rol mesiánico maternal pues tiene que amparar a todas las... le da cobija, le da espacio a todas las actitudes por antagónicas que resulten. Yo venía por otro lado de haber repasado mi vida personal un muestrario también bastante crítico que me ponía sobre aviso con la condición humana y su vulnerabilidad a la hora de hacer juicios. Yo había hecho Cecilia unos años antes, había sido anatematizado, había sido vilipendiado esa película, yo mismo. La cantidad de anatemas que se hicieron alrededor de esa obra fue de tal magnitud en que yo pude presenciar también los vaivenes de la política, como Cecilia no, la operación contra Cecilia no fue más que una macrooperación política para hacer un cambio de ficheros dentro del panorama de la cultura, un cambio de autoridades, quítate tú para ponerme yo, etcétera, etcétera, o se intentó y después no se logró. Pues yo tenía muy de cerca estas agonías y esta evidencia, esta proliferación de visiones, de actitudes oportunistas. Y ese es son los detonantes para la existencia de la película. A mí me habían calificado como el director de recursos que dilapidaba los recursos habidos y por haber, no solo del cine cubano, latinoamericano, español, etc. Una fama que me acompaña hasta hoy día. A despecho que llevo 5 años bregando con la idea del cine pobre. Lo cierto es que parte de las... de los estigmas que acompañó la promoción en contra de Cecilia, uno de ellos se basaba en los altos costos de producción, que yo había dilapidado el arca nacional, era casi como un enemigo público. Si no el uno, era el dos, pero estaba en un rango muy, muy alto. Y me di a la tarea también de encontrar temas que fueran altos complejos desde el punto de vista de la puesta en escena, que no es el caso de Amada. Amada era una película prácticamente de una sola locación, una obrita de Carrión que efectivamente se podía hacer con pocos recursos en pocas semanas de rodaje. No era suficiente hacer Amada. Yo tenía que hacer una película de época y demostrar que yo tenía, y mi staff, teníamos la pericia, la sabiduría, y hay que decirlo porque ya de tanto vilipendio, pues uno tiene también que tener un poco de autoestima, que teníamos la sabiduría de hacer una película
que iba a dar la impresión de que había costado los millones que todo el mundo temía que yo dilapidara, y hacer una película con un cuarto de millón, 250 mil pesos cubanos, y dar a una visión de magnificencia. Realmente hicimos la película con muy pocos recursos, con muchos de los elementos de utilería, son préstamos de amigos o de personas que tenían colecciones particulares y lo ofrecieron a la película. El vestuario era lo poco que quedaba en el ICAE. Ya en los años 80 el vestuario estaba muy desvanecido, destruido. Y bueno, fue una película donde la labor de tanto del director artístico como la labor del señor que hizo el diseño de vestuario fue muy encomiable, porque de la nada, cual acto de magia, crearon una imagen, una ostensión de prolijidad económica. La película da la impresión, según me dicen, de que costó millones de dólares. Y realmente fue una película de muy modestos recursos. Quiero que me tire las cartas. Anda. Si tú quieres. Pero con una condición. ¿Cuál? No me digas lo que vas a preguntar. De acuerdo. Dime cuatro números. ¿Cuatro? Tres. Uno. Ocho. ¿Qué cartas? ¿Qué has preguntado? ¿Qué dicen? Si supiera lo que has preguntado, tal vez lo vería todo más claro. ¿Qué dicen las cartas? Algo termina y algo empieza. Las fuerzas del mal están de tu parte. Fue una apuesta muy bonita porque, de cierta forma, Humberto Hernández, el productor, fue el que decidió definitivamente que se hiciera esa película. Cuando presentamos el proyecto, estaba en que aprobado, en que no aprobado. Había mucha reticencia, todavía está el maleficio con que habían coronado a Cecilia, estaba dando vueltas. Y había cierta reticencia por parte de la dirección a no entrar en una nueva periplo de riesgos, ¿no? El caso con Humberto Hernández dijo, vamos a hacer la película, y vamos a hacerla, y la vamos a hacer. Y esa voluntad, esa decisión, más todo un espíritu de cooperativa, todo un espíritu de coherencia entre todos, se logró que se hiciera la película. Es una película que yo amo mucho, un hombre de éxito. Es decir, yo soy considerado el director de una sola película. Yo soy considerado el director de Lucía. Está bien, yo estoy muy orgulloso de eso, porque Lucía finalmente es una película muy carismática y que ha tenido un éxito mundial. Así que me viene muy bien ser el director de una sola película, pero un hombre de éxito. Es una película que yo quiero mucho. ¿Por qué me miras así? Tengo miedo. Primero me enamoré de un tonto. Después de un santo. Pero no. Tú no eres ni un tonto ni un santo. Eres lo que se supone que yo necesitaba. Un hombre que no me quiere. Que está destinado al éxito.
Sí. Un hombre destinado al éxito. También significaba una película en que yo experimentaba en muchos órdenes, en el orden de la música. Es una película que la banda sonora es muy especial. Nelson Rodríguez trabajó muy bien conmigo esta banda sonora. Hicimos una película donde prácticamente no hay música incidental. Se podría decir que es la historia de la música cubana la que va llevando incidentalmente la historia. La película hace un recorrido por diferentes etapas de la vida nacional y al mismo tiempo ese recorrido está apoyado por las diferentes partituras de grandes hitos musicales que tenían ese carácter simbólico casi de iconos sonoros. También la imagen fue una osadía. Livio Delgado logró, a mi modo de ver, con el Orbucolor, no sé si Solís estará de acuerdo con eso, logró una policromía y una densidad visual hasta ese momento no lograda. Con el Orbucolor, que sabes que el Orbucolor tenía como problemas de... era muy terroso el resultado siempre en las copias y había como una cierta vaguedad en la definición de los contornos. No sé si me equivoco, yo no soy especialista en esta materia. Entonces Livio ya en Cecilia había experimentado, pero bueno, aquí yo creo que logró en base a mucha iluminación. Es decir, con mucha iluminación y después reduciendo el diafragma, él lograba una densidad, unos contornos bien definidos y una policromía que realmente no parece una película hecha con un material tan polémico, tan, a mi modo de ver, tan débil. Luigi Nono lo había conocido, estaba aquí en La Habana, el gran músico de la vanguardia europea, y había oído un concierto de él que me parecía maravilloso, le pedí la partitura, me dijo, es de usted, me dio los derechos de autor y pude utilizar, tuve el privilegio de utilizar, yo que había trabajado con Leo Brauer, etcétera, pues también tuve la oportunidad de tener a Luigi Nono en una partitura musical, que son los pocos momentos de música incidental en la película. Pero como es una música absolutamente vanguardista, no funciona dentro del epicismo dramatúrgico de la música incidental del cine. Funciona como un contrapunto, funciona como en virtud de una dicotomía, nunca se enlaza. Es como una especie de personaje sincopado en la historia. Me gusta mucho Daisy Granado. Me parece que es de las mejores cosas que ella ha hecho. El personaje de esta cabaretera, picarona, ese pobre diablo de mujer de origen humilde, que ha ascendido gracias a un precario talento y más que nada a ser la concubina de personalidades políticas, etc. Es un personaje que ella plasmó con mucha sagacidad. Es muy inteligente la manera en que Daisy construyó su personaje, lo compuso, ayudada por mí, pero sabiendo todos que Daisy es como Isabel Santos, actrices que tienen una autonomía de criterio, en que realmente tú estás trabajando con grandes intérpretes de un instrumento, grandes ejecutantes, y que basta una conversación para lograr la tesitura, la modulación que tú necesitas para tu puesta en escena.
y tuvo el debut en el cine de Mabelita Roche, actriz que desgraciadamente abandonó el país porque yo tenía muchos proyectos con ella. Que fue, yo creo que una revelación en el cine cubano. Y César Évora, que se cosmopolitizó con Un Hombre de Éxito, de ahí salió directo para las telenovelas mexicanas. Solo sé que esto cada día se está convirtiendo en un infierno. Me voy a vivir fuera de Cuba. ¡Te tengo miedo, Javier Argüelles! No debí confiar en nadie, coño. Me han engañado toda la vida. ¡Tú te lo buscaste, Javier Argüelles! ¡Se te va a pagar con la misma moneda! ¡Y te vas a quedar solo como un perro! ¡Y yo me voy a ir y no me vas a ver más nunca en su vida! ¿Y de qué vas a huir, coño? ¡De lo que me tendrás que dar! ¡De lo que es mío! ¡De lo que me robaste día a día! Si no fuera por mí, ya te hubieras arruinado y estarías viviendo un cuartucho de mierda. ¡Ojalá! ¡Eres un inútil! ¡Una borracha que me debe hasta la vida, coño! ¡Ojalá hubiese tenido el valor de vivir en un cuartucho! ¡Y no estar al lado un miserable 30 años! ¡Y mierda que tú has sido, coño! ¡Nunca podrás pagarme lo que he hecho por ti, puta de mierda! Si tenía sagacidad para dirigir actrices, también lo tenía para dirigir actores, porque había dirigido nada más y nada menos que a Eduardo Moure en Lucía y a Brito en El Segundo Cuento. Es decir, que yo había demostrado saber hacer mi trabajo también con los actores masculinos. Me parecía que me estaban metiendo en un cliché, en una especie de maniqueísmo. El director de las actrices, el que sabe llegar al alma femenina y toda esa tontería. Y bueno, no era que me lo propusieran muy conscientemente, pero evidentemente mi inconsciente me llevaba a hacer una película como Un Hombre de Éxito, en que realmente son los personajes masculinos los que tienen una preeminencia. Para después, en el futuro, pues hacer un cine donde tanto el personaje masculino como el femenino alcanzan igual grado de protagonismo, como es el caso de Mien Palo Chun, del Siglo de las Luces, de la reciente Barrio Cuba. El estreno de la película fue muy simpático porque el mismo día que se estrenaba la película en el marco del festival, se hizo una crítica nefasta sobre la película que se llamaba Un Hombre sin Éxito, y el hombre sin éxito era yo, que no lograba poner una, no atinaba a hacer nada de calidad. Y entonces digo ahora divertido, porque después la película obtuvo el Coral compartido con otra película brasileña, al mejor largometraje de ficción, y obtuvo corales de fotografía, no sé si de montaje, de dirección artística, etc. Tuvo varios premios. A la sazón estaban en Cuba Jack Lemmon y Gregory Peck, ¿no? Bueno, dos actores de Hollywood muy célebres. Y ellos apadrinaron la película, la llevaron a Los Ángeles, la película resultó clasificada. Tú sabes que antes no era como ahora, es decir, había la entrega del Oscar tenía varias etapas, y bueno, la película clasificó en esa primera etapa. Inclusive yo estuve preparado para ir a Hollywood en caso de que clasificara entre las seis finalistas como mejor película extranjera. Es decir, que la película tuvo un cierto éxito. También fue invitada a Sertán Regal en Cannes, que de hecho fue mi tercera participación en Cannes con una película. Fue una película que estuvo bien desde el punto de vista de la crítica. Con la crítica nacional yo seguía teniendo problemas todavía. Y son heridas, yo no tengo rencores, son heridas que se han cerrado. Bueno, mira, es de las películas cubanas que se exhiben casi todos los años por la televisión. Es muy curioso. Es la única película mía que yo puedo ver todos los años, que me crea como una
Yo creo que lo que pasa es que esa película tiene una cierta magia. Porque es la película en que si tú mueves la cámara un milímetro para acá, descubres que es un desastre. Es decir, está tan perfilada la imagen, está tan bien aprovechado el pequeño espacio de lujo, en el caso de que estemos buscando el lujo. El vestuario, tú sabes que César Évora tenía un smoking que estaba lleno de huecos, entonces tenía dos sacos. Cuando eran los planos frente a cámara, utilizábamos el saco que la polilla había devastado por la espalda. Y cuando era el plano del estado de espalda, utilizábamos el otro smoking. Y así fue hecha esa película. Es una película en que un milímetro te podía traicionar. A mí me crea como un encanto, un poco de magia circense, ¿no? Es decir, ¿cómo pudimos dar una imagen tan rica, tan ostensible, con tan pocos elementos? Y porque también yo recuerdo cosas como estas, por ejemplo, yo tenía que hacer una fiesta en la casa del tío, el señor Argüelles, un hombre vinculado a la política, y no tenía el vestuario ni tenía los extras con el aire, con el ansh ese propio de gente de la aristocracia, etc. Y mira, tuve la ayuda hasta del cuerpo diplomático en aquel momento, a través de un grupo de amigos, pues estuvieron disponibles, las señoras fueron a Europa, mandaban a comprar sombreros de la época, echarpes, bisutería de la época, y por eso esa secuencia está muy bien. Cuando la cámara hace un largo dolly en el jardín de la casa del tío de los Argüelles, porque realmente cada uno de los extras que está ahí está con un vestuario apropiado y tiene la expresión de clase que corresponde a su origen, a su verdadero origen, ¿no? Estaba tan abrumado y traumatizado por la repercusión que había tenido Cecilia que yo me consideraba incapaz de hacer un guión. Porque a pesar de que yo tenía mecanismos de defensa bastante fuertes, me traicionaban a la hora de esbozar una nueva película. Amada es un guión de Nelson Rodríguez y una codirección con Nelson Rodríguez. Yo estaba realmente inválido. Habían logrado su objetivo, me habían invalidado. O estaba en una fase de recuperación. En ese momento me sometí a un tratamiento de ortodoncia y el dentista se llamaba Juan Iglesias. Y mientras yo acudía a aquellas sesiones que no terminaban nunca, yo tenía la impresión de que mi boca era terrible porque estuve meses siendo tratado por él. Él me preguntaba, ¿qué película desde la primera reunión? Me preguntó qué película yo hubiese querido hacer en ese momento, o yo quería hacer en ese momento. Y yo le explicaba que quería hacer una saga republicana,
una película contra el oportunismo, una película que todo se instrumentalizara en el seno de una sola familia, los antagonismos de credos, de visiones, de cosmogonías, de concepciones del mundo entre hermanos. Y yo hablaba y hablaba mientras él me indultaba las caries y todas esas cosas. Y un buen día me dijo, mira, tengo ya, la película que tú quieres hacer, tengo un esbozo de guión. Y efectivamente me da el primer guión de un hombre de éxito que fue el resultado de toda esta terapia con mis dientes, con mi boca. Y el guión surgió en base a eso. Y fue el descubrimiento de un guionista para el cine cubano, Juan Iglesias. Podido dejar